Saludos a todos, señoras y señores, bienvenidos a la siguiente ronda de la Junior Star League, más conocida como JSL, parte inferior del mapa representando a Terran en color naranjo. Él se hace llamar Disco, que representa a All Inspiration. Parte superior del mapa representando a Protoss en color moradito y también de la Academia de Psionic Aftermath. Él es Jun Goodman. Vamos a ver qué nos deparan estos jugadores en este momento. Ya hemos visto ya un Terran vs Protoss, fue bastante interesante lo que propusieron los jugadores anteriores. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos presentan estos dos jugadores. Que bueno, en la partida de Nano ahí contra el Protoss, que de momento no recuerdo su nombre. Hizo un daño bastante considerable, 2-0 se llevó prácticamente la serie, estuvo bastante peleada en ese sentido. O mejor dicho, favorecía a favor de Terran. Lo hizo bastante bien y ejecutó las cosas como tenía que hacerlas. Ganó muy fácilmente por parte del jugador Protoss. Ya segundo pilot, núcleo de cibernética producción. Eso indica que va a retrasar un poco su expansión. Y la sonda aquí patrullando mientras tanto Disco saliendo por Reaper Expansión. Me parece interesante, pero llega directamente la sonda a molestar ahí al pobre trabajador. Guerra de trabajadores, señores y señores. Al Reaper le falta bastante por producirse. Llega aquí su segundo compatriota, 2 versus 1. Y esta es una batalla que tiene lamentablemente perdida el jugador. La sonda pues. Mientras tanto, segundo gas. Núcleo de cibernética completamente listo, de tecnología va a salir ya el primer Stalker. De camino va el Reaperino. ¿Dónde es que se encuentra el Reaper? Acá está el Reaper, que puede ir a cazar directamente a esa sonda, le va a dar de casa y ya se lleva el primer trabajador de la partida. Por tanto ya, Jun Goodman va por su expansión. Así que probablemente vamos a ver un juego relativamente macro, relativamente dos bases. Vamos a ver lo que te transicionan después en base a lo que es la tercera. Cosas así. Y oh my god, es triple barraca. Esto me recuerda a un Tiny Push que ejecuto yo precisamente contra Protoss, en el cual pongo la valla de vigilia, saco el más uno. Obviamente, de estas dos barracas salen dos Technolab, investigación de Steampack y cartuchos de confusión. Mientras tanto aquí ya llega directamente, oh my god, cuidado, viene directamente un bombay bastante fuerte. Acá llega un Zealot y un Stalker, cosa que de momento las unidades no van a poder tener por sí solas. Transición hacia un búnker inmediatamente para poder defender este tipo de agresiones. Y estos marines tienen que dar caso directamente al Stalker. Si le dan caso al Stalker, prácticamente puede ser un muy buen intercambio, reparando ahí el depósito de suministros. Mientras tanto el Reaper pareciera aquí, lamentablemente murió. Cuidado, ahí que va a perder un trabajador adicional. Esto no es muy bueno, ya son tres marines los que van a empezar a defender esta situación. Y ya el búnker está completamente listo, así que en caso de necesitarse pueden meterse directamente dentro del búnker. Investigación de Steampack en producción, más uno de ataque, tal y como les decía. Y aquí la mejora de los Marauders, así que ya vamos a tener bastante agresión por parte del jugador Terran hacia el jugador Proto, y transición hacia un oráculo adicional y un segundo portal. Así que de momento ya se están mostrando las cartas por parte de ambos jugadores. Este oráculo yo creo que la intención es venir a hacer un poco acá de daño económico, pero ya está el Marauder acá, así que el Marauder obviamente le puede dar caza junto con los marines. Si lo pilla muy mala posición, le puede dar caza directamente al Marauder. Y el Marauder va a contar, el Stalker va a contar la historia. Se retira sin tanto daño, no sé, igual recibió, le quitaron la mitad de su vida, pero aún así ya le estuvo regenerándose. Puede devolverle un poquito más de vida y un poquito más de cara al juego. Mientras tanto viene llegando el oráculo, que va a ir directamente a la base principal. El detalle es que están los marines ahí y los marines no se están dando cuenta. Llega el oráculo que va a empezar a hacer un poco de daño. Ya son dos trabajadores y contando un total de tres. Poco a poco van cayendo los trabajadores. Tiene que moverlos los marines que vienen de cara a darle un poco acá de
apoyo para los pobres trabajadores y aún así ya pone directamente una torta de misiles en cada una de sus bases. Y si esto lo hubiese puesto un poco antes, no hubiese sufrido esta cantidad de bajas. Segundo, oráculo en camino, transición hacia dos portales adicionales. El Universidad de México ya investigó el Guard Gate, más un ataque ya siendo casi terminado. Y viene una robótica, así que esto va a complementar junto con este timing de ataque, que esto ya debería de estar relativamente por acá. Y lo que yo veo acá que falta, oh my god, un trabajador menos, pero aún así, lamentablemente la torreta de misiles asesina al segundo oráculo. El otro cuenta la historia, pero ya es timing de ataque bastante poderoso, porque solamente hay Stalkers, los marines están demasiado solos, tienen que esperar a los Marauders, tienen que pongan Steampack Pabu, porque esto se está por acabar, no tiene ningún tipo de batería de escudo. Oh my god, son in, tiene que escalar directamente a los muchachos, pero cuántos trabajadores va a perder, va a quedar muy fuera de la partida, son 6 trabajadores, 7 y contando, no están, que van a empezar a caer. Oh my god, las composiciones que no están siendo efectivas, los celos no alcanzan a salir, no están alcanzando a tanquear. Quedan solamente 3 Stalkers, queda solamente uno, y esto yo ya lo veo color de hormiga para el jugador Jude Gorman. Viene un inmortal de producción, transición hacia Twilight, dio la presión, pero lamentablemente no hizo nada para poder defenderla. El problema es que ahora va a caer la base, va a caer el pylon, van a caer el resto de cosas, y no va a poder defender con todo lo que tiene. Es muy poco, es demasiado poco con esta cantidad de Marauders que hay en juego. Prácticamente tiene todas las de perder. Ponga el Steampack Papu, avance nomás, póngale la click de Terran, y esto es completamente GG. 1-0 a favor de Terran, señoras y señores. Esto es un mejor de 3, como ustedes lo estarán presenciando. Discode 1, June Goodman 0. Vamos a ver qué es lo que pasa en las siguientes partidas. Un abrazo muy grande, espero que nos vean en la próxima edición. Hasta la próxima.